días, amigos radioaficionados de la República Mexicana. Los saluda José Leria, X1J, desde Colima, para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, el número 28, correspondiente al domingo 14 de julio. Tenemos retransmisiones por el sistema IRLP. En esta ocasión no originamos señal. No va a haber señal por IRLP. Sin embargo, sí la hay en Facebook, en dos formas: Radio Aficionados XC y Boletín Dominical, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, Tijuana, los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico, con el sistema de repetidores del club y también en el reflector de ILP 9730 canal 6. Colega radioaficionado mexicano, confirma tus comunicados de forma directa, si te conviene, por el buró, no por el sistema IRLP, que poco a poco ya está corrigiéndose. La correspondencia, a favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000, correo del presidente xe1ecowiki@fmre.mx, la página de internet https://fmre.mx. Todo listo, vamos a empezar con el boletín en sintonía. Con el informe del buró, Lalo Gutiérrez, que es el responsable, nos dice que se ha reactivado los servicios del buró y les recuerda que el email es qslbureau@fmre.mx. Lalo es el responsable del buró y autorizado para recoger correspondencia ante el Servicio Postal Mexicano en el apartado postal 907. También nos dice que si se dirigen a él para algún asunto, alguna pregunta, en el mismo correo pueden hacerle llegar sus sugerencias, porque siempre estamos felices de obtener retroalimentación. 73, Eduardo Gutiérrez, XA1 Junior Eco Golf. Y a la vez nos solicita Lalo recordarles que existe un reglamento del buró mexicano que conviene conocer y que se encuentra en la página de la Federación. Vamos ahora al editorial que nos envía nuestro presidente Jesús Miguel Sarmiento, XA1 Eco Whisky, después de esta pausa. Queridos amigos y amigas, asidos a las radiofrecuencias, durante esta semana pudimos ser testigos del enclave de un repetidor localizado en el Cerro Picacho del norte de Nuevo León. Estos esfuerzos son muestra clave de la colaboración activa para el reporte continuo de estaciones con cobertura regional en la zona. Y es que su ubicación estratégica impulsa la conectividad de los municipios de Santa Catarina y San Pedro Garza García, establecida dentro de los alcances de una modernista torre 6 que coadyuvaba a ser un ejemplar repetidor del repetidor del enlace Picachos hacia la sierra. Este esfuerzo conjunto es una muestra más del alcance ejemplar que puede darse entre radioaficionados e integrantes comprometiéndose
comprometidamente activos del sector privado, mismo que fue una muestra ejemplar de un reconocimiento de muestra de nuestra comunidad hacia la magnánima ayuda. Una pausa. Recuerden, amigos, que están muy próximas las credenciales que expedirá el IFT para dar seguridad jurídica a sus estaciones, especialmente las móviles, donde desde su concesión podrán autorizar los requisitos que requieran legitimar justificadamente ante autoridades militares del orden común y de los niveles federal y municipal, que dentro del ejercicio de sus atribuciones puedan pedir en cuenta del transporte, uso y despliegue de equipo de radiocomunicación especializados al servicio de radioaficionados. En tal virtud, es importante que tengan actualizados sus equipos dentro de su título de concesión con los avisos correspondientes a que haya lugar. Este nuevo esquema de identificación a modo de credencial podrá ayudar a demostrar ampliamente que quienes tienen asignado indicativo registrado ante IFT son los concesionarios de uso privado de equipo autorizado para las bandas propuestas desde su concesión autorizada en su proyecto de operación. Dentro de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores pondremos a su disposición un buzón de consulta técnico-legal para sus dudas administrativas respecto a los trámites de concesión exclusivo para nuestros afiliados. En breve detallaremos dicho proceso de consulta de su inicio en su inicio electrónica. Así también hago notar que las afiliaciones recientemente gestionadas siguen en trámite. Existe dentro de la mesa directiva un aparato administrativo de seguimiento de las mismas y estamos trabajando para acabar con el rezago de la emisión de credenciales de socio activo. Esto está ya encaminado y pronto va a concluir. Esta semana será de mejora digital dentro de la federación. Se convocará reuniones técnicas para la implementación de la modernización de la página web. Reuniremos a los interesados para la toma de propuesta y soluciones que acoten los fines del proyecto de modernización administrativo. Ustedes son nuestra causa y nuestra fuerza. Pongo nuevamente a su disposición el correo electrónico de la presidencia xe1ecowhisky@fmre.mx, donde con gusto seguiremos resolviendo sus inquietudes y atendiendo sus necesidades. Jesús Miguel Sarmiento Montesinos, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Una pausa. Tenemos información del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya se los he repetido muchas veces, pero para que no se nos olvide, es el costo de la concesión y renovación. De una nueva concesión es por un año 2024 pesos 67 centavos. Por renovación 1036.44. Por la contraprestación 911 pesos. Vamos ahora, amigos, al proceso de afiliación a la federación. Entrar a la página web https://fmre.mx
En la Liga Afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar tu afiliación. El correo es afiliacion@fmre.mx, pero en algunos casos el correo del sistema lo reconoce como spam, así que por favor envía copia al correo del presidente xonoecowhisky@fmre.mx para mayor seguridad. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes. El banco HSBC, el número de cuenta 6538465225. El número de tarjeta 4213-1661-5211-0122, a nombre de José Eduardo Gutiérrez Delgado, que es el tesorero de la federación. Amigos, ahora, ¿cómo regularizar las asociaciones? Les los estamos pidiendo con mucho interés a los presidentes, vicepresidentes, a los miembros de la directiva. Les seguimos pidiendo de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. Los invitamos para que entren a la página web de la federación, ahí se encuentra la más completa información sobre los requisitos para solicitar el título de concesión ante el IFT, qué hacer en caso que se retrase la respuesta, a dónde dirigirse, con quién, etcétera. Nos despedimos recordándoles revisar la fecha de vencimiento de tu concesión y solicitar tu renovación, así como también pedirte confirmar tus contactos en forma directa o por el buró. Ya estarán informados cuando se restablezca totalmente el sistema de Loto. Los organizadores de Loto dicen que ya está trabajando, pero con algunas deficiencias. Atentamente, por la Patria y la Humanidad, 14 de julio de 2024, Jesús Miguel Sarmiento, xonoecowhisky, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada en enero de 1932. Este año, todo el año, celebraremos y festejaremos el 92 aniversario. Una pausa. Colega, si tuviste cambios o un nuevo distintivo de llamada, si el IFT te ha asignado o tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada, por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Muchas gracias. Vamos ahora con lo que nos envían nuestros amigos de Querétaro. Camino Real de Tierra. Amigos y miembros de la Federación, este viernes 19, 20 y 21 de julio estaremos visitando la comunidad de Maconi en Caderita, en Querétaro, en donde realizaremos transmisiones desde un cañón con agua de manantial llamado El Caracol, de espléndida belleza bajo la conducción de un guía de la comunidad, Max, que nos permitirá disfrutar del lugar si las condiciones del camino lo permiten. Transmitiremos en HF y QRP 7128 hasta 7030, con un espacio de llamada en 7080 para los que no tengan cortada su antena en 40 metros, y también 14.260, 14.265, 20 metros.
Al término de la visita del cañón, estaremos en el campamento que se montará en una área proporcionada por el guía local. Una pausa. Al día siguiente realizaremos la visita a una cascada espléndida en donde permaneceremos por aproximadamente una hora de transmisiones en HFQRP con relevo de operadores, ya que se estará disfrutando de una gran poza que se hace en la caída del manto de la cascada. Al regreso estaremos en el campamento base y se realizarán también transmisiones de alta potencia en HF en diferentes bandas y modos. Este esfuerzo por operar en estos bellos lugares es para poner a prueba nuestras capacidades de operación de radio y poder compartirlas con el resto de los colegas de nuestro país y del mundo. Camino Real de Tierra Adentro significa mucho para nosotros, pues es antecedente de muchas historias que se forjaron en la ruta de la minería de México, Estados Unidos y Europa, y abarca temáticas muy importantes, comerciales, culturales y sobre todo de comunicación. Les recordamos que estaremos haciendo remembranzas de dos amigos de reciente llave silenciosa, como son el buen Porfirio Quisón Hotel Papatango y Pedro Quisón Bravo Sierra Tango. Si se aprueba 6-0 Papa, puede buscar la QSL en QRZ o en su momento con el indicativo del operador. Atentamente, grupo de amigos de Querétaro, Hugo Zamudio, XE1 Yankee Oscar. Una pausa. Los invitamos al uso de los sistemas digitales en México. Son 4: el Brandmeister, el DMR Plus, el FreeDMR y el Tango Golf India Foxtrot Network. Todos ellos tienen grupos Tango Golf divididos por país, zonas y estados de acuerdo a la configuración de cada uno. Recordarles que hay otra opción para escuchar el boletín y es escucharlo por Facebook. El primero, el que inició primero, o sea, el decano, el más antiguo, es el llamado Radio Aficionados XC, y otro más reciente, Boletín Dominical. Nos informa Irán Álvarez, que es el responsable de esto, que en Radio Aficionados XC hasta ayer por la tarde iban 210 reproducciones y en el muro Boletín Dominical. Ay, aquí me equivoqué. A ver, si aparece otra vez se los vuelvo a decir. Una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Muchas gracias a Irán Álvarez, XEO1 Alfa Quebec Yankee, por su aportación. Y a trabajar en Sota y Pota, amigos. En Sota es subir a elevaciones, volcanes, cerros, montañas, que estén debidamente autorizados y anotados en los documentos de quien organiza el SOTA y el POTA, para que tengan validez. Para las operaciones SOTA solamente participan las cimas que están inventariadas en la página
https://www.sotamaps.org/. Para las fotos son solamente los parques que aparecen en la página https://pota.alfa/papa/, el signo de gato, diagonal map. Cualquier duda, pongan un correo a nuestros amigos Chuy, que quizá 2 de noviembre, @fmre.mx. Si vas a salir de Sota o Pota, por favor avísanos para darlo a conocer en el boletín de la Federación. Tenemos un aviso importante del programa Parques en el Aire, Pota. A partir del mes de marzo, para así convenir a nuestro desarrollo del programa de activación de parques, se ha cambiado el prefijo en la relación que se da. Por ejemplo, antes era XE y el número que se nos otorga 1010203, ahora es MX y un número que otorgará los organizadores. Gracias a Chuy López, X2 Noviembre, y a Adrián Saldaña, Whisky 5 Sierra Delta X-Ray, manager de Pota en México. Una pausa. Vamos, amigos y colegas, a las estadísticas del boletín. A nuestro boletín anterior, el número 27, se reportaron 71 estaciones de la zona X1, 3 de la zona 2, 61, con el apoyo de 34 de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Durango y San Diego, y la colaboración de en IRLP. De la zona 3, X3, fueron 7, extranjeras 2, radioescuchas 3, sistemas digitales 16, boletín tecnológico de AHAC 44, se emitió en la banda de 40 metros y por IRLP a través del nodo experimental 0077, condiciones regulares en HF. En el sistema live de Facebook que nos ofrece Irama Álvarez, el boletín del domingo lleva 210 reproducciones en Radioaficionados XC y en el muro boletín dominical 427, total 637. Estamos en 7082 de IRLP para atender las estaciones que escucharán el boletín antes de las 9. Tenemos también las estadísticas en la página web y de boletines. Durante la semana que acaba de terminar, el contador nos señala 52.089, que fueron 197 visitas en la semana, un promedio de 28.1 diarios. La semana pasada fueron 220, 17% menos. Te invitamos a visitar nuestra página, la página oficial de la Federación, https://fmre.mx. Diplomas institucionales, consulta la página web de la Federación para que vea las bases de los 7 diplomas que otorga la Federación y los pueda solicitar.
independientemente de que vamos a estar publicándolos en el boletín, los pueden buscar para que lo vean en forma escrita o escucharnos en el boletín de los domingos. Son los diplomas México, América, WACSES 6Z6, con sus versiones de 5 bandas, 10 bandas y 12 bandas. Esta segunda edición de los diplomas de la Federación se entrega desde hace 23 años. Hoy estamos promoviendo el Diploma México, que es el primero en antigüedad. Esa es la razón. Y publicamos un diploma que se otorgó el 31 de diciembre de 2020 al Club de Radio Aficionados Hidrocálidos por haber efectuado contactos bilaterales con la Ciudad de México y 24 estados de la República Mexicana, así como 56 estaciones mexicanas en modo mixto. Aparentemente se siente un poquito difícil, pero ya se ha otorgado 18 en 18 ocasiones. Así es que entrarle. Expediciones tenemos dos: San Pierre y Miquelón, Fox Papa Diagonal, Kilo Víctor 1 Juliet, en 60, 12, 10 y 6 metros, de 2 al 15 de julio. Y Reunión 7 Oscar 7 Papa X-Ray, del 4 al 18 de julio, de 40 a 6 metros de banda lateral. Amigos, llegamos al final del boletín, pero antes les quiero recordar confirmar tus contactos en forma directa por el buró, que ya poco a poco se empieza a poner en forma excelente, o por el sistema Loto. Forma directa por el buró, por el sistema Loto. Llegamos al final del boletín, muchísimas gracias por escucharlo. Los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana. Te recuerdo la página https://fmre.mx, el correo del presidente, xeonoecowhisky@fmre.mx. Que pasen un domingo tranquilo en compañía de su familia. Muy buenos días. Sigue cuidándose hasta el próximo domingo. Si hay algún colega que se ofrezca a tomar los reportes en IRLP, se los vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias por anticipado. Para la toma de reportes en 40 metros, desde Puebla, Xeno Sierra Gold Whisky, Andrés Márquez. A ver si me escucha, Andresito, adelante. Pepe, que te mejores, gracias por estar a pesar de la garganta. Buen domingo. Adelante, Andrés, ya terminó Pepe la lectura del boletín. Gracias. Igualmente, Andrés, un abrazo. Bueno, me hice pelotas acá porque ya no hallaba el microfonito. Bueno, pues saludos a todos, muy buenos días. Ya estamos a 14, casi mitad de mes, qué rápido.
Boletín número 28, saludo a Sergio McFly esta mañana, gracias Sergio, XC2 Delta Delta Alpha. Ahí está XC1 Mike en HF, escuchado muy bien, 5-9. Gracias Sergio, un abrazo, XC1 Bravo Lima Alpha Benjamín. Espero que nos digas para dónde va a ser la activación este domingo, o si vas a ver el fútbol en casita. Un abrazo, XC2 Sierra Alfa Golf, Salvador, hasta Tijuana, como todos los domingos, muchas gracias. Israel, XC1, India Mike Bravo, espero no haberme equivocado en el indicativo, porque se fue el comentario ahí del video y ya no pude regresar. Espero que todo muy bien, Israel, gracias. José Gutiérrez, ¿qué tal? Espero que todo bien. XC1 Quebec Lima Whisky, ándale. Un abrazo, gusto saludarte. Jesús Román Palacios, XC2 Mike Papa Radio, como siempre, también presente. Gracias, David, XC1 X-Ray Radio. Espero que todo bien. Buenos de X. Espero escucharte por ahí en alguna banda. Aunque sea escucharte en 10 metros, ya me da mucho gusto el poder escucharte a corta distancia y con tu antena para Europa. Un abrazo, buen domingo. Hugo Antonio Arreola, XC1 Hotel Alpha Charlie. Tienes ahí las iniciales, te decía, de mi nombre en tu indicativo. Irán Álvarez Cárdenas. Bonito indicativo, bonito prefijo, digo sufijo. Hugo, un abrazo, saludos. El otro Hugo que no falla, como todos los domingos, XC1 Yankee Oscar, hasta Querétaro, un abrazo, gracias. XC1 Hotel Romeo Charlie, Rafael Corza, un abrazo, buen domingo. XC1 Alfa Hotel Mike, Alberto Herrera. A veces me brinco, porque no alcanzo a ver todos los mensajes, pero te mandabas escapando. Un abrazo, Alberto, espero que todo bien por casa. Felipe Hernández, XC1 Mike, no te escuché en el preámbulo, pero ahorita después del boletín te escuché perfectamente en HF. Me da gusto escucharte y saludarte. XC1 Sierra Quebec Víctor hasta Toluca, la tierra del chorizo, espero que todo muy bien. Amado Rodríguez, XC1 Golf Eco Noviembre, Los Altos de Jalisco, presente como siempre, gracias. Benjamín Lagunes, XC2 Bravo Yankee, que nos hace el favor de retransmitir el boletín tomando el audio de Facebook a IRLP. Muchas gracias. Cuando se cae el sistema de la universidad, Benjamín siempre entra al quite. Gracias, Benjamín. Manuel Jesús Ceballos García, perdón, está malo de la garganta. Comentó que no pudo hablar durante 3 días, pero ahorita ya para el boletín siempre se compone. El Pepe no raja, como todos los domingos para el boletín, llueve, truene o relampaguee, él está presente. Tiene problemitas con la garganta, algún resfriado o se tomó algo con mucho hielo y le afectó. Además de que hace unos días hizo frío, estuvo nublado, lloviendo y luego un calorón. En cuanto dejó de llover, se vino el sol y un calor de los mil demonios. Pero ya está bien. Ahí anda el Pepe, yo creo que se va a tomar unas cucharaditas de miel, con miel, y ya el próximo domingo va a estar al 100%. Un abrazo, Manuel. Espero que todo bien por casa. Y bueno, pues gracias a todos. Hoy estuvo nutrida la concurrencia. Todavía veo a algunos conectados. Espero que tengan un excelente domingo. Y nos escuchamos y nos saludamos el próximo boletín número 28. Mismo muro, misma frecuencia, mismo canal, misma hora y con el mismo gusto de siempre.
Que tengan todos un excelente día. Cuídense si van a salir. Buen regreso a casa. Y bueno, pues los mejores deseos desde Delta Kilo 89 Delta Golf, de su amigo Irán XE1 Alfa Quebec Yankee, Colima Capital. 73, y hasta la próxima.